Así, tras el incremento de 500 soles otorgado en el año 2023 al primer nivel de la escala salarial docente, hemos decidido realizar un nuevo aumento de 200 soles. De este modo, la escala salarial pasará de 3.100 soles a 3.300 soles. Nuestro compromiso con la educación nos ha permitido superar por primera vez el umbral del 5% del PBI como presupuesto para el año 2025 en el sector educación. Unidos, sector público y privado, academia, padres de familia, docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general, podemos trabajar por una educación más justa, inclusiva y de calidad. Así cumplimos uno de los objetivos primordiales que tenemos como gobierno. Este pacto por la educación no es solo un documento o un papel que se olvida con el tiempo. No, señores. Este pacto es un compromiso con el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos y las futuras generaciones del país. Por ello, desde nuestro gobierno promovemos una política pública orientada a transformar el sistema educativo para hacerlo mucho más productivo, equitativo y de calidad. Nuestro compromiso con la educación nos ha permitido superar por primera vez el umbral del 5% del PBI como presupuesto para el año 2025 en el sector educación. Ha transcurrido 24 años para alcanzar este objetivo y mi gobierno se mantiene firme en su decisión de cumplir con esta deuda histórica y avanzar hacia el anhelado presupuesto equivalente al 6% del PBI. Querida comunidad, la educación es el cimiento sobre el cual edificaremos un Perú mejor y este pacto nos ayudará a lograrlo con sus cuatro ejes fundamentales, los cuales nos guiarán en este camino y en este propósito. Primero, el mejoramiento de la infraestructura educativa y el equipamiento que hemos puesto en marcha con un shock de inversiones con más de 7.000 millones de soles. ¿Vieron las imágenes de los hermosos colegios bicentenario que estamos entregando? La construcción de 75 escuelas bicentenario en Lima Metropolitana y 9 regiones, además de la implementación de 26 escuelas modulares integrales, son prueba de ello. Segundo, la revalorización de nuestros docentes y el aprendizaje en las aulas. Por ello, hemos hecho de la meritocracia y la capacitación los pilares de nuestra política educativa. Así, tras el incremento de 500 soles otorgado en el año 2023 al primer nivel de la escala salarial docente, hemos decidido realizar un nuevo aumento de 200 soles. De este modo, la escala salarial pasará de 3.100 soles a 3.300 soles. Tercero, la educación técnica y tecnológica es una prioridad de este pacto para formar una generación de jóvenes capaces de enfrentar los desafíos del futuro con habilidades relevantes para sus comunidades. En esa línea, mediante el programa de Escuelas Bicentenario, privilegiamos la educación técnica y la formación para el trabajo de los estudiantes que egresan de sus aulas. Por último, la era digital nos plantea desafíos y oportunidades. Frente a ello, venimos implementando programas tecnológicos y deportivos que permitan potenciar las capacidades de nuestros estudiantes y maximizar sus habilidades blandas tan necesarias para la vida en sociedad. Hermanas y hermanos, peruanas y peruanos, este pacto social por la educación es una oportunidad para saldar deudas históricas
y construir un futuro de oportunidades para todos.